Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy preparamos unas deliciosas galletas crocantes de mantequilla del tipo shortbread con trozos de chocolate que ya verás que va a gustar a todos. Así que sin más preámbulo, pasamos a la lista de los ingredientes y luego a la preparación. En el tazón de la batidora colocamos la mantequilla a temperatura ambiente junto con el azúcar blanca y el azúcar rubia. Empezamos batiendo a velocidad baja. Y luego aumentamos la velocidad a media alta. Vamos a batir por unos 5 minutos hasta que la mantequilla tome un color más pálido y obtengamos una consistencia más cremosa. Pasado ese tiempo, bajamos la velocidad de la batidora y agregamos el extracto de vainilla y batimos por un minuto más para que la vainilla se integre muy bien a la mezcla. Raspamos un poco las paredes y el fondo del tazón para bajar la crema. Y a continuación le agregamos la harina previamente cernida y la sal. Y ahora batimos a velocidad baja por unos segundos, solo hasta que notemos que la harina se empieza a integrar con la mantequilla. Luego le agregamos el chocolate picado y volvemos a batir por unos 10 a 15 segundos más. Los restos de chocolate que no se hayan mezclado bien los terminamos de integrar con una espátula. De hecho, no se preocupen si el chocolate no queda tan bien distribuido, pero sí hay que hacerlo rápido para no sobretrabajar la masa. Luego dividimos la masa en dos partes iguales, si desean la pueden pesar y sobre un papel film la vamos a enrollar. Esta parte también hay que hacerlo rápido para no calentar el chocolate con nuestras manos. El tamaño de las galletas también va a depender del tamaño del rollo, si quieres unas galletas más pequeñas, pues el rollo tiene que ser más largo. Y como todas las masas de galletas, estas tienen que refrigerarse como mínimo 2 horas o de preferencia toda la noche. Después que la masa ha reposado, la sacamos de la refrigeradora y la barnizamos muy bien con un huevo batido. Luego lo pasamos sobre el azúcar moreno de cristales gruesos. Yo estoy usando la del tipo demerara. Este tipo de azúcar le va a aportar una textura más crocante a los bordes de la galleta. Pero si no consigues este azúcar, no te preocupes, puedes omitir estos dos pasos. Para cortar las galletas vamos a utilizar un cuchillo del tipo serrucho y las vamos a cortar de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Y les aconsejo que cuando hagan el corte no lo hagan en zigzag, sino más bien de una sola pasada. Y conforme vayamos cortando, las iremos colocando sobre una bandeja con papel de horno y las van a colocar bien separadas porque estas galletas se expanden un poco en el horno. Ya van a ver más adelante. Y si para este paso notan que las galletas se les ha calentado un poco o están blanditas, les recomiendo refrigerarlas por unos 10 a 15 minutos y luego hornearlas. Ahora sí, las llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por aproximadamente de 12 a 15 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Recién salidas del horno, las galletas van a estar blanditas, pero no se preocupen que luego se pondrán más firmes. Esperamos unos 5 minutos para luego pasarlas a una rejilla y enfríen completamente.
Y así llegamos a la parte final del video. Aquí les muestro cómo es que salen estas galletas de mantequilla súper crocantes, que no son para nada dulzonas. Tienen el balance perfecto de dulce, salado y además te encuentras con los trozos de chocolate por toda la galleta. Si te ha gustado el video y la receta, no olvides darle me gusta, de compartirlo y de suscribirte si es que aún no lo has hecho, para que así estés al día con todos los videos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.